pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un lugar para el perdón. Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Libro de los Números, capítulo 35, versos 10 al 12. Todos, en alguna ocasión, salimos heridos de encuentros con diferentes personas con las que compartimos nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué acabamos heridos o hiriendo? Pues porque la vida es compleja, porque vivir no es tan fácil como quisiéramos y porque en ocasiones o estamos muy susceptibles, o estamos en el lugar equivocado, o estamos predispuestos, o no tenemos en cuenta quién está a nuestro lado. El caso es que herir o salir herido es mucho más fácil de lo que pensamos, y tenemos que tener cuidado con esto. Por otra parte, tendríamos que tener en cuenta que del mismo modo que hay heridas que no matan al herido en el momento, hay situaciones en las que nos podemos ver envueltos que si no son tratadas y sanadas con el bálsamo del amor, el perdón y la comprensión, pueden llegar a enquistarse en el corazón de aquel a quien herimos y acabe muerto su corazón por causa de nuestra dureza e indolencia. En otras palabras, sé compasivo, sé misericordioso y tu hermano vivirá. Resulta más que evidente que estas ciudades de refugio que Dios está marcando a su pueblo lo está haciendo para un tiempo en el que ya, pasado el Jordán, estuviesen definitivamente instalados en la tierra prometida. Por lo tanto, este es un mensaje que hoy día todos aquellos que hemos podido conocer una nueva vida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que tener vivo en nuestro corazón. No siempre vamos a poder evitar dañar a aquellos con los que convivimos, pero sí que podemos evitar ser vengadores de sangre. Así es como este capítulo denomina Dios en su palabra a aquellos que buscan la venganza, vengadores de sangre. ¿Te has visto en alguna ocasión convertido en este ser? Siguiendo un rastro de sangre sin descanso, alimentando cada día tu sed de venganza? Si ha sido así, detente y considera conceder en tu corazón un lugar de refugio para aquel que te lastimó. Si sufriste dolor por el mal hacer de alguien que te acompañaba en un determinado momento, considera a aquellos a los que tú dañaste y el perdón que de ellos recibiste. Y si aún no has conocido el perdón, acércate a Cristo y gózate en el refugio que para ti tiene en su corazón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Podemos, como Pedro, estar dispuestos a perdonar, pero dentro de unos límites. Hasta aquí. Pero de aquí en adelante, cuidado.
Esta es una de las formas de perdón más usuales. ¿Pero se corresponde con lo que el mensaje de Cristo nos dice? No. Nada tiene que ver con lo que tú y yo podemos comprender en nuestra mente como perdón, con lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas a este respecto. Una nueva vida en Cristo no es reacondicionar un poquito la casa. No se trata de taparle cuatro grietas y darle una manita de pintura a nuestro corazón, no. Se trata de que Dios haga una obra nueva en nuestras vidas. Se trata de que Él cambie definitivamente nuestro viejo corazón, cargado de odio, de rencor, de resentimientos, y nos dé un nuevo corazón conforme al suyo, en el que el amor y la misericordia reinen, un nuevo corazón de paz y reconciliación. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.